A esta cápsula histórica le he puesto como título El Imperio de Iturbide. Tenemos que mencionar que Agustín de Iturbide pues, se hizo bajo la sombra de Félix María Calleja cuando Calleja fue comandante del norte y posteriormente virrey. Prácticamente Calleja va a tener como subalternos en la tropa realista a los que con el paso del tiempo pues serían algunos gobernantes como Anastasio Bustamante, Agustín Iturbide, Manuel Gómez Pedraza, etc. Vamos a comenzar a hablar entonces en este segmento de cómo Iturbide se hizo emperador. Primeramente entonces el 28 de septiembre de 1821. Se, no, se hace un acta de independencia muy diplomática muy leve donde pues se rompe el vínculo suavemente con los españoles y entonces para los mexicanos comenzaría a contar el tiempo de lo que es el imperio mexicano se invitó como bien sabemos a que viniera a gobernar mediante el tratado de córdoba uno de los Borbones ya fuera Fernando VII o sucesivamente sus hermanos y se dejó en uno de los artículos la posibilidad que si ninguno de estos quisiera se nombraría entonces por medio de las Cortes mexicanas a alguien que ocupara el trono vacante. Bien, entonces el 28 de septiembre de 1821 se conforma la soberana Junta Provisional Gubernativa con 38 miembros y posteriormente se nombra a la regencia del imperio con cinco integrantes, dentro de los cuales pues vamos a ver que se encuentra Agustín de Iturbide y Juan de Onoju. Bien, pasa el tiempo y vemos que para octubre se hace la creación del, de los ministerios, es decir, del modelo de Secretaría de Cámara del Virreinato se va a partir y se van a crear cuatro Ministerios, que sería el primero Relaciones Interiores y Exteriores, el segundo sería Hacienda, el tercero Justicia y Negocios Eclesiásticos y el último y cuarto el de Guerra y Marina. Ya tenemos entonces conformado por una parte el Poder Ejecutivo con cuatro Ministerios y los regentes y el poder legislativo con los 38 miembros de la soberana junta provisional gubernativa, que uno de sus encomiendas sería crear la convocatoria para un congreso. Entonces vemos que hay disputas entre los regentes, no hay acuerdos con la regencia y tampoco hay buen entendimiento para la convocatoria que hace la soberana junta provisional gubernativa, para a lo cual se hace como para esta convocatoria se hace algo muy curioso, una mixtura. Y para el 24 de febrero de 1822, entonces ya tenemos un Congreso mexicano. Y este Congreso, pues prácticamente en febrero de ese año, se va a dar a conocer desde España que pues no hacen eco a las invitaciones del plan de igual a tratado de Córdoba y los españoles consideran a México, llámese también Nueva España como una re, una provincia de rebeldía, van a mandar comisionados y desisten de los bienes que hizo o los favores que hizo Juan de Onoju, entonces todo lo declara nulo. Con esto entonces vemos que en México se va a propiciar pues prácticamente un una nutrido concurso para ver quién sería el monarca mexicano. Comienzan entonces los pleitos entre los diputados con Iturbide o Iturbide contra algunos diputados. Algunos quieren que se haga un esfuerzo para que España pues mande realmente alguna Monarca ya hecho de la familia reinante española, y para Iturbide, pues sería el momento oportuno de ver culminados sus sueños de convertirse en el monarca mexicano. Entonces, vemos que en la noche del 18 de mayo, entonces vemos que hay movimientos de tropas, que hay uno de los sargentos del batallón de Celaya, que es uno de los batallones preferidos. De Iturbide y comienzan a alborotar a todos los demás regimientos de la capital con el propósito de presionar al Congreso mexicano para que nombren un rey, y en este caso, pues sería pues, al que liberó a México, el autor del plan de Iguala, el que hizo los convenios con O'Donohue, con los tratados de Córdoba. En fin, yo creo que hay pues muchísimos puntos a favor y pues hay un arrastre de la personalidad de Iturbide es magnética en aquel entonces aunque no es lo que este creamos para nuestro mundo contemporáneo y entonces pues hacen todo como diría el señor embajador de, Mex de mexicano que está por acá Vicente Rocafuerte, entonces para Rocafuerte que es pro-republicano, que está pues atento a lo que está pasando en la Ciudad de México, dice que ahí inicia prácticamente una tramoya donde los elementos del ejército mexicano pues van a presionar mediante el pio, pio marcha y los demás sargentos para que se corone a Iturbide. Entonces, en la sesión del 19 de mayo de 1822, pues vemos que están los diputados, que están todos muy alterados, que hay una gran presión de lo que sería pues, la concurrencia. Los comandantes hacen un manifiesto pidiendo que el Congreso tome en consideración los esfuerzos y lo que ha hecho Iturbide por el bien de la patria. Hay unas votaciones para que las cosas se calmen. Los diputados invitan a Iturbide a tomar parte en las sesiones. Va Iturbide y entonces ahí hay una propuesta para que se haga una votación en ese momento y Valentín Gómez Farías, este nombre lo deben de recordar porque lo vamos a estar viendo después, hace eso para que ya se nombre. Entonces un monarca, con lo cual pues vemos que hay una votación nutrida a favor de que en ese momento se declare monarca mexicano y turbide. Entonces hay 67 diputados votan a favor, 15 en contra y entonces ya había para ese momento emperador. Dos días siguientes se vuelve a citar al pleno del Congreso donde se va a a verificar eh, lo sucedido el 19 de mayo entonces vemos que hay una proclama de, de Iturbide diciendo que va a hacer caso a, a los miembros del el congreso mexicano y que entonces pues va a fungir como monarca mexicano de aquí comienza un, una cuestión muy interesante sobre lo que sería la soberanía dual es una cuestión que manejan los historiadores ya que Iturbide Menciona que él tiene la soberanía, y el Congreso, mediante uno de los fagwaga menciona que esa atribución le compete exclusivamente a los miembros del Congreso. Entonces vemos que aquí, pues, el pleito entre los diputados e Iturbide pues sigue. ¿no? Aunque, por ejemplo, para Francisco Bulnes dice que si la democracia consiste en seguir la voluntad de la gran mayoría. Entonces Iturbide y su imperio representaban una democracia. Y comienza, pues como ya algunos sabemos, otros no tanto, pues el eterno pleito entre los poderes, el ejecutivo con el monarca mexicano y el legislativo con algunos diputados, a tal grado que para agosto de ese año de 1822, pues Iturbide manda a presar a algunos diputados, después eh, clausura el Congreso, para algunos están diciendo que es un dictador, pero también vemos que hay documentos donde los generales, casi en su gran mayoría, pues apoyaron esta idea de Iturbide que pasa a la acción, donde apresan diputados y cierran el Congreso, y no va a ser la primera vez, muchos de los futuros gobernantes del siglo XIX lo van a hacer, el propio Santana lo hizo un par de veces, tiempo después. Entonces vemos que pues va a servir de pretexto para que con el paso del tiempo al agudizarse el problema económico, ya que no había dinero y se habían suspendido algunos impuestos, pues vemos que la hacienda pública pues está pasando por muy mal momento y comienza entonces algunos generales, entre ellos Santana, que hace el plan de Veracruz y Turbide, pues manda a sus generales a apaciguar a Santana. Vemos que no lo logran, tardan mucho. Ya para febrero de 1823, hacen estos generales que no han podido con Santana. Hacen otro convenio que se llama el Acta de Casamata, donde proponen que se restablezca el Congreso. Entonces. El Imperio de Iturbide, lo que sucede es que, pues ya están los generales la gran mayoría en febrero de 1823 en contra de Iturbide o más bien no en contra de él, porque realmente si revisamos los el articulado del acta de Casamata, pues ahí no dice que van en contra del Imperio ni que el emperador renuncie, sino lo que estamos viendo es que se quieren sumar a las ideas pro republicanas y también algunos planteamientos que han hecho algunas logias que es necesario que se restablezcan la concordia y los poderes para algunos historiadores y turbide, como dirían por ahí, se acelera renuncia en marzo de 1823, al ver que ya no puede hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, es decir, pues actuar sin contrapesos, y se va a embarcar entonces en, en Veracruz, los que han tomado ahora el poder, se restablece el Congreso y este Congreso restablecido, pues toma venganza dice que los plan, el plan de igual la trata de Córdoba son nulos que en la misma elección de la elección de Iturbide como monarca igual porque hubo una presión muy fuerte y entonces aquí se genera pues como una leyenda negra del Imperio de Iturbide donde pues abjuran de él y lo curioso de él como lo ya lo desechan Iturbide se fue pues le pagan una pensión bastante interesante para que Turbide se establezca en una región de Italia y no vuelva a pisar lo que será México. Pero, pues vemos que le llegan cartas a Turbide, hay algunos movimientos pro-Iturbidistas por algunas partes de lo que sería México. Hay otro congreso, se sesiona el congreso que va a dar la pauta, va a crear. La Constitución de 1824, ya hay una nueva Carta Magna, entonces, con la cual, pues, México es una república federal, va a haber un presidente que va a durar cuatro años, pero en Europa y Turbide se entera que la Santa Alianza, pues, está tramando hacer llegar a América para recuperar lo que será el imperio, vemos que entonces que esta Santa Alianza, que es Austria, Prusia y algunas tropas francesas, en 1823 pues recobran el poder en España y se lo regresan a Fernando VII, que vuelve a ser monarca absoluto. En España entonces el temor pues no es infundado. Y Iturbide pues deja su villa italiana, decide sortear Europa, llegar a Inglaterra y desde ahí preparar el regreso a México lo que sabemos de esto es que él hace sus memorias, que es un texto que se llaman este, apuntes desde Liorna, deberían de leerlo. Es este a veces leer a los políticos de primera mano suele ser interesante, porque lo que están haciendo en repetidas ocasiones es justificar sus acciones. Si revisamos, pues la carrera militar y política de turbide, pues es como la de un prototipo de político latinoamericano, no tiene muchos claros oscuros, tiene vetas bastante siniestras, algunas partes gloriosas y pero esto es lo que hace que los líderes americanos o latinoamericanos tengan esa aura de serlos como los salvadores de la patria, muchos de ellos se han sentido así. Entonces vemos que Iturbide pues desembarca en Soto la Marina allá en Tamaulipas eh, hay cosas aquí muy curiosas porque el comandante este Felipe de la Garza había sido perdonado anteriormente por Iturbide años atrás y no sabe qué hacer Felipe de la Garza cuando se entera que ya llegó Iturbide y entonces aquí vemos que lo aprisionan y lo van a fusilar eso será todo y aquí termina el Imperio Mexicano con Agustín Iturbide.